には幸いを転じて吹くとなす。また雨降って地固まるということわざがあります。今回の事件は本当につらい経験でありました。これを契機に両国国民相互の友好の絆がより太くなり、関係が一層緊密化していくものと確信しています。Por ello no sorprende que el lamentable suceso acaecido en la residencia del embajador de Japón en Lima haya robustecido nuestra amistad tradicional y reforzado nuestros vínculos bilaterales. Y es que enfrentamos juntos esta agresión del terrorismo persuadidos de que estábamos defendiendo valores fundamentales en torno al derecho que tienen los pueblos de la tierra de alcanzar su desarrollo nacional y de convivir en paz y armonía. Los peruanos nos hemos visto durante largos años privados de la elemental posibilidad y derecho al progreso. La economía nacional en la última década no solo dejó de crecer, sino que disminuyó. Nuestra producción nacional en la década de los 80 era la misma que 20 o 25 años atrás. Y sin embargo, la población crecía y con ella las justas expectativas de empleo y realización personal. Sin ser una amenaza a la reconstrucción nacional, que hoy se consolida firmemente y una de cuyas pruebas es nuestra sólida economía, la agresión armada terrorista perpetrada con la residencia del embajador japonés en Lima podía constituir un grave antecedente capaz de generar otros actos de esta naturaleza si es que seguíamos al chantaje terrorista. これはペルーにおける何世紀にもわたる悪兵とも言うべき貧困との徹底的